Luego de varios días de retraso, ya llegó a Lerdo el agua saludable para la laguna. Sin embargo, le falta presión, por lo que aún no han podido ser inyectadas la red. Vamos con Lucero Sánchez, que nos tiene el reporte completo. Lucero, adelante. Muy buenas tardes, Ruth. Efectivamente, en Lerdo ya llegó el líquido del sistema agua saludable para la laguna luego de la suspensión de más de 15 días con el proceso de potabilización. Pero debido a que no se tiene la suficiente presión, no ha podido ser inyectada a la red general, como tú bien lo señalabas, estimando alcanzar los 6 kilogramos de fuerza en las próximas horas para iniciar con la distribución en la zona urbana de la ciudad Jardín. El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo, Ignacio Ramírez, dio a conocer este martes, nos tuvo una plática con César Aguayo, encargado del proyecto en la Comisión Nacional del Agua. Ya recibieron el flujo en San Fernando en la línea de 54 pulgadas, detectando vandalismo en algunas válvulas a lo largo de los 25 kilómetros desde la potabilizadora hasta la ciudad Jardín, lo que impacta la presurización. Señaló que esperan poder regularizar ya el abasto en las próximas horas e iniciar la suspensión de al menos 9 pozos en los próximos días. Esto pues también nos representaría al Chapal un ahorro bien importante en lo que es el consumo de energía eléctrica. Se espera que ya en el transcurso de las próximas semanas pues sean apagados 9 pozos que se mantendrán con algún tipo de mantenimiento para evitar o para poder reactivarlos una vez de que se tenga otra vez algunos problemas. Hasta el momento, la potabilización del agua será de 800 litros por segundo, según el informe que les dio la Comisión Nacional del Agua. De ahí, 350 serán destinados al municipio de Ciudad Lerdo y 550 a Gómez Palacio y Torreón. Se ha solicitado también el Chapal incrementar lo que se tenía concentrado de 400 litros por segundo en la segunda etapa a al menos 600 litros para cubrir a algunas comunidades rurales por donde atraviesa la línea de conducción que no habían sido consideradas dentro de este proyecto y que es importante pues ser tomadas en cuenta. Esto es lo que nos declaró esta mañana Ignacio Ramírez, titular de Chapal. Y ahorita traemos flujo en la línea que alimenta el múltiple de nosotros en San Fernando, la línea de 54. Por allí hubo, en el trayecto de la planta potabilizadora, con nosotros camina entre 20 y 25 kilómetros, hubo unos vandalizados en unas válvulas de expulsión de aire que se robaron un tornillo, quisieron robarse una válvula. Ya se corrigieron, ya tenemos ahorita flujo. ¿Qué nos falta? Poquita presión. Ahorita la línea trae creo que 3.5, 4 kilos de presión. Para que nosotros entre la línea a funcionar con nuestro múltiple necesitamos un mínimo de 5.8 a 6 kilos de presión. Ya estamos casi a nada. Ahorita aquí pasando Los Ángeles se detectó otro brotecillo en una válvula de expulsión que están ajustando para que no se pierda la presurización que tenemos ahorita. Y yo espero que si no es en la tarde noche, ya mañana muy temprano debemos de empezar a inyectar una vez más el flujo que nos asignen. Tengo entendido por ahí que van a volver a potabilizar 800 litros por segundo para los primeros tres municipios, que es Torreón, Gómez y Lerdo. Y con esta estrategia pues se espera que se regularice ya el abasto de líquido durante los próximos días en lo que es el sistema de agua saludable para la laguna. En tanto, en Torreón pues se estaría purgando las líneas en lo que es el lecho seco del Donazo e inyectando la red una vez que también se alcance la presurización. Bueno, pues es algo que la ciudadanía está esperando como, pues ya desesperadamente, valga la palabra, puesto que es una situación que se les ha estado complicando en algunos sectores el no contar con el vital líquido en espera de que esto ya sea una realidad, sea un hecho. Pero bueno, pues ahí está la información hasta el momento. Así que ya inició este desfogue de agua saludable y esperemos que pues en los próximos días ya se logre por parte de la ciudadanía el poder captar ya lo que es este vital líquido hacia sus hogares. Muchas gracias, Lucero, por tu reporte. Muy buenas tardes.